Estamos con los amigos del reciclaje y del medio ambiente acá del consultorio de ICEFAM, bueno, de Pelarco, quienes nos van a presentar un poco cómo está el día de hoy. Bien. ¿Cuál es su nombre? Paola. Doña Paola, cuéntenos un poquito y nos presenta ahí a sus colegas y compañeros para saber más o menos de qué se trata lo que están presentando el día de hoy. Don Enrique, la Juanita, nosotros estamos representando al medio ambiente y el reciclaje del consultorio. No tan solo el consultorio, sino del planeta. Ajá. Acá tenemos con botellas plásticas, este es un joyero, aquí podemos poner cositas, aritos, ahí tenemos con papel, con chapitas de cerveza. Hay un bolso ahí en esas botellas que sirven para plantar plantas. Y don Enrique entiende más de las plantitas, así que él le va a explicar el sistema que se usa para las plantitas. Ok, antes de seguir con don Enrique, cuéntenos un poquito, ¿ustedes hacen talleres a los vecinos? ¿Cómo funciona? No hacemos talleres, nada. ¿Lo realizan solamente ustedes con los productos que puedan quedar dentro? Ok, vamos a entrevistar a don Enrique. Don Enrique, cuéntenos un poquito su experiencia con estos trabajos, cómo ha sido el aporte o cómo lo ha tomado la gente al visitarlo el día de hoy. Mire, la gente le ha gustado bastante y le ha llamado la atención todo este trabajo que hay acá, que lo hizo la Paolita, ese es un trabajo de ella. Este también es un trabajo que la gente habla siempre que en su casa no tiene espacio para poner alguna planta. Y esto es tan sencillo como eso, mire, una botella de desechable. No, esta es desechable, claro. Sí. Claro, y que por ejemplo esa tiene cibulet. Y que para que permanezca la humedad más o menos más tiempo, los hoyitos no se hacen abajo, sino se hacen en el costado para que le quede reserva una de agua y todo eso. Estas son las tapitas de las latas de bebida, ¿verdad? Tapas de, claro, de los tarros de bebida que lo hace la bolita. Eso. Todo esto lo ha hecho, son todo para que vea que la gente puede tener en su casa las plantas medicinales sin ningún problema, esta es menta común y silvestre. Y así, pues bueno, invitar a la comunidad que aproveche los contenedores que son para, en el fondo, para mantener limpio el patio grande de la casa, que es de todos nosotros. Así es. Así es. Enrique, bueno, queremos felicitarlos por esta iniciativa y felicitar también a la Paulita por los trabajos maravillosos que está realizando y tan buena idea. Vamos a aprovechar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Juana. Doña Juanita. Juanita, que todos me conocen por la Juanita. Juanita, cuéntenos un poquito y haga una invitación a los vecinos acá de la comuna a que utilicen los contenedores. De ver las cosas que se pueden hacer, de las cosas que uno de repente bota, que lo maravilloso que se puede adornar una casa, hacer plantas medicinales o flores que a uno como mujer le gustan. Así que la invitamos a que reciclen y de eso consiguen todo lo que ven acá. Muchas gracias y bueno, los felicitamos en nombre de la comuna. Gracias.